El día de hoy Superimportados les trae un nuevo producto, que es el celular C1000. Pero antes que nada recuerden que Superimportados les ofrece siempre entregar los productos en el menor tiempo posible, el mejor servicio y la mejor calidad. Para empezar, el C1000 es un celular full touch screen, doble cámara y doble SIM card. Vamos a ver qué es lo que posee el celular en sí. Como pueden ver, esta es la caja y vamos a sacar con lo que viene directamente. Viene el celular, vamos a colocar esto aquí atrás, el manual, cable USB, dos baterías, manos libres y cargador. Pero como regalo les estamos dando también una memoria micro SD de 2 GB, mientras que otras tiendas en Mercado Libre les entregan a ustedes solo una memoria de 1 GB, nosotros les estamos entregando dos memorias. Además de eso, les damos también y les incluimos el adaptador SD para colocarlo directamente en el computador si también lo desean. Vamos a dejar aquí esto y vamos a empezar a usar el celular. ¿Qué es lo que posee el celular? El celular posee lo que son dos cámaras, una por delante y otra por detrás. Tiene flash y es un flash bastante fuerte. La cámara es de 3 megapíxeles reales, tiene sonido en 3D y pues el sistema de doble SIM card también. Aquí también trae el celular, vamos a sacarlo acá. Vamos a abrir primero aquí la caja y el celular trae lo que es el lápiz. El lápiz para que sea de más fácil uso el manejo del celular. Vamos a colocar aquí el lápiz. Ahora vamos a poner nuestras dos SIMs en el celular. Vamos a colocar primero la de Tigo, aquí abajo, pongámosla. Y pongamos ahora aquí la SIM de Movistar, pongámosla aquí. Como pueden ver, muy sencillo, ya quedaron ahí justas. Ahora vamos a poner nuestra memoria de 2 GB que le regalamos nosotros, micro SD. Vamos a ponerla en esta ranurita y ya quedó. Ahora vamos a colocar nuestra batería. Estas baterías son parecidas a las de Nokia, o sea que si en algún momento pasa algo con las baterías, estas baterías fácilmente las pueden reemplazar por unas de Nokia, que las consiguen fácilmente en el mercado. Bueno, vamos a ponerlas acá y vamos a colocar nuestra tapa. Y vamos a quitarle el plástico protector para que ustedes vean con mejor calidad cómo funciona el celular. Y prendámoslo. Hay que esperar un momento a que prenda. Ahí dice que encontró el móvil. Esto solo pasa una sola vez cuando se coloca por primera vez una SIM. El resto ya lo detecta automáticamente cuando prendan el celular. ¿Listo? En ese momento ahí, como pueden ver, detectó Tigo y ya detectó la señal de Movistar. Ahora, este sistema, este celular es touchscreen. Podemos tocar la pantalla directamente o tocar el teclado. Y es también, y tiene también acelerómetro. Por ejemplo, si volteamos la pantalla así, nos queda el menú de esta forma. Si lo volteamos así, el menú nos queda de esta forma. Y así sucesivamente. Como pueden ver, lo podemos cambiar a cualquier lado. Ahora vamos a ver una de las funciones más bonitas que tiene este celular, que es en sí la televisión. Para eso vamos a sacar nuestra antena. Y vamos a mirar cómo funciona la televisión. Como pueden ver, aquí nos está detectando la señal del canal RCN en ese momento. Vamos a moverlo. Y coge una señal y una calidad excelente en la señal del canal. Coge todos nuestros canales nacionales si lo deseamos. Y le podemos subir y bajar el volumen. Como pueden ver, es una calidad excelente. Vamos a salirnos de aquí ya. Bueno, vamos a mirar rápidamente varias de las funciones que tiene el celular directamente. Vámonos al menú y miremos las que tiene. Tiene el directorio, mensajes, historial de llamada. El celular tiene Bluetooth, o sea que le pueden poner una Bluetooth si ustedes lo desean. Tiene reproductor de MP3. Vamos a colocar una canción en MP3.
Ahí está detectando nuestra lista. Y vamos a darle clic en play. Y se escucha bastante duro, como pueden ver. Listo. Ahora vamos a ver también que tiene para ver películas. Vamos a colocarlo acá. Y coloquemos aquí una película. Vamos a reproducir. Y vemos que es una calidad de video bastante buena y que se escucha bastante duro en este momento. Volvamos al menú. El celular tiene cámara fotográfica, como yo les había comentado antes, y cámara de video. Visor de imágenes, o sea que desde aquí podemos ver nuestras fotos. Y aquí la opción de multimedia, en donde podemos seleccionar la televisión y escuchar radio FM. Recuerden que también podemos grabar lo que se transmita en la radio FM y también en los canales de televisión. Entre las otras opciones también se encuentra una agenda que tiene un teclado numérico en la pantalla totalmente de fácil acceso para no usar este del teclado, cronómetro, reloj mundial, calendario y la configuración del celular es bastante sencilla. Desde aquí los perfiles, etc. Como pueden ver, este es un celular bastante atractivo. Vamos a bajar nuestra antena. Es un diseño bastante delgado, bastante atractivo y de una excelente calidad, como todos los productos que trae superimportados. Les recomiendo que revisen nuestra reputación 100% positiva y en la cual aparecen también todos los comentarios de satisfacción de todos nuestros clientes al entregarles nuestros celulares. Recuerden revisar nuestros otros productos, también como el iPhone B800 y también pues este que están viendo en ese momento. De todas formas, muchas gracias por su atención. Esperamos que oferten por este producto y les aseguro que es un producto que no se van a arrepentir tener. Antes lo van a disfrutar mucho y van a hacer la envidia de sus amigos. Muchísimas gracias.